pueblo de Dios. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Gracias por siempre, gracias, gracias Señor. Ustedes solos dicen gracias, gracias Señor. No los oigo. Gracias, gracias Señor. Gracias por siempre, gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Gracias por siempre, gracias, gracias Señor. Qué bonito ese grito de victoria. Qué bonito empezar este día con el gozo de Dios. Amén. Cuántas bendiciones ha derramado el Señor en nuestro santuario. Cuántas bendiciones hemos tenido estos días en nuestro santuario. Cuántos milagros del Señor hemos escuchado estos días en nuestro santuario. Perdónenme que interrumpa. Ustedes, algunos no están como llegué hace un tiempo donde una doctora maravillosa, se llama María Bernarda, por un tema particular de una pequeña bacteria en la piel, un virus en la piel. Y cuando llegué, al terminar la consulta y todo el tratamiento que hacían de anestesia, le dije: doctora, para pagar, porque hoy es difícil, ustedes saben cómo está lo de la salud, hoy toca buscar. Me dijo: no, padre, usted solo me paga con un favor que le voy a pedir, una bendición a una mujer que no puede ni ha podido tener hijos. Y yo escuché un testimonio de su familia, creo, padre, en algún lugar escuché, de una persona que no podía tener hijos y fue al santuario y Dios le regaló ese hijo. Y ella, le dije que usted venía hoy aquí a la clínica y me está esperando para que usted le dé una bendición. Y entonces, cuando yo llegué, me encontré esas momias que uno se sabe encontrar en muchos lugares. Miren. Y estaba a la entrada una persona que ni siquiera me saludó. ¿Qué quiere, señor? ¿Qué quiere? Y yo: ok. No, vengo a consulta. Hay los que reciben, los de seguridad, los de la recepción, los que siempre están ahí de vigilantes. ¿Qué quiere? Entonces alguien le dijo: ay, él es el padre Chucho, ¿a mí qué me interesa? Yo no soy católico, no sé nada, yo soy aquí el de seguridad. Bueno, uno encuentra de seguridad en todas partes, ¿no? Hasta en los santuarios, sin echar vaina. Y cuando me encontré con esta joven, le dije, esta mujer, le dije: le voy a dar la bendición, pero la espero el 14. El 14. Y la espero el 14 de mayo. Fue en abril, venía el próximo 14, era 14 de mayo. Le dije: la espero el 14. Pero es que no me pueden decir ahora. No, yo la espero el 14. Y la voy a atender el 14. Si quiere, le doy una cita especial a las 7, a las 11 o a las 4 de la tarde. Padre,
Y me va a atender personalmente, sí, a las 7, a las 11 o a las 4. Mañana es 14, a propósito. A las 7, a las 11 o a las 4. Y así fue. Vino y con amor la recibí. Y el testimonio que escuchamos hace 8 días de esa mujer que solo buscaba un abrazo, como han llegado muchos con cáncer terminal, y lo que Dios hizo en ella, la escuchamos hace 8 días. Pues esta mujer vino y ya está de 3 meses de embarazo, la que llamaban estéril. Y esta mujer no se ha callado, porque esta mujer por donde va diciendo: estuve donde el padre Chucho, quedé embarazada. ¿Ah? Estuve donde el padre Chucho. Y estos días que tuve que volver por el tratamiento que hacen, cuando fui entrando, me saludó el sargento: padre Chuchito. Padre Chuchito, qué alegría, padre, póngame las manos. Usted no era que no creía en Dios, que no, no, yo sí creo, póngame las manos. Porque yo vi, escuché el testimonio de una mujer que lo que no podía, Dios lo hizo en ella posible. Amén. Esos gritos de victoria son para el Señor. Qué lindo, hermanos, qué hermoso. Amanezco disfónico porque ayer, antier, han sido días de predicaciones hasta el jueves. Mis fieles que me vieron dijeron: ay, el padre está con escalofríos, el padre está enfermito, ay no, el padre se nos va a morir, no lo vamos a tener este fin de semana, ay Dios mío. No, cuando vienen tribulaciones, cuando vienen desiertos, ha llegado el tiempo de la adoración, de adorar a Dios, de adorar a Dios. Deleítense con esto, mi homilía hoy va a ser corta. El Señor le dijo a Moisés que sacara al pueblo de la esclavitud, y Moisés le dijo al faraón: deja ir a mi pueblo, porque mi pueblo va a ir en 3 días al desierto, y el pueblo va a ir al desierto para adorar a Dios. Sí, mis hermanos, cuando llegan desiertos, cuando llegan tribulaciones, cuando hay imposibles para mi vida, cuando no hay nada, ese es el momento para adorar a Dios, porque Dios tiene una respuesta de victoria. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por siempre, gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por siempre, gracias, gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con vosotros. Con tu espíritu.
Hermanos, porque un corazón quebrantado, Dios no lo desprecia. Pidámosle a Dios que nos perdone nuestras equivocaciones, donde le hemos fallado, donde no hemos tenido la sabiduría del cielo para obrar, para vivir, para caminar con los otros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Con alegría, con gozo, este es el día del Señor. Glorifiquemos a Dios. No los oigo, pueblo de Dios. Gloria a Dios en el cielo. Y acompañe siempre, de manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén, amén. Con esa alegría, con ese aplauso, nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de la sabiduría. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos. Y en su comparación tuve en nada la riqueza.
No le equiparé la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena, y junto a ella la plata vale lo que el barro. La quise más que a la salud y la belleza, y me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes justos, en sus manos había riquezas incontables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sácianos de tu misericordia, llénanos, 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 Señor. En la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será gozo. Danos alegría por los días de aflicción, por los años que sufrimos sin tu amor. Sácianos de tu misericordia, de la carta a los hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. No hay criatura que escape a su mirada. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Palabra de Dios. Yeah.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño, ¿qué más me falta? Jesús se le quedó mirando con amor y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo y luego sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó con tristeza, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: os aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio recibirá ahora en este tiempo 100 veces más casas, hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras. Con persecuciones y en la edad futura, vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de estos santos evangelios sean perdonados nuestros pecados. Amén, amén, amén.
cuando vienen los momentos más difíciles, cuando no tenemos ni voz de predicarle al Señor y cantar, cuando nos da escalofrío y fiebre porque los curas también nos pinchamos, bueno, el carro, nos varamos, nos da gripa, nos da escalofrío y pasamos tribulaciones, cuando llega el desierto es el momento de adorar a Dios. Es el momento de reconocer al que es poderoso. Amén. Hermanos, no he terminado. ¿Cómo ser profeta? Este evangelio de Marcos en el capítulo 10 nos ha dejado unos mensajes bellísimos, toda la palabra para la vida. Y hoy no creo que alcance, esto continúa. Mañana es 14. Estaremos con el padre Alex. Me parece, y algo lindo que me pareció, lo que yo le decía al padre Alex, hablando del testimonio del comienzo de la celebración. Una vez yo estaba contando lo de mi sobrina, que ya iba a tener su bebé y que ya yo no solo era papá, tío, ahora iba a ser abuelito. Y el padre Alex se quedó así con cara aburrido. Dijo, yo nada. Mi hermano dice que no se casa y mi hermana ya tiene más de la edad y nunca pudo tener hijos. Y el padre Alex estaba detrás de mí. Yo le dije, para usted también hay padre Alex. Usted va a ser tío. Me hizo chillar. Les cuento, lo que le dijo Dios se cumplió. Y un 14, y el padre Alex lo lleva y ya es tío, y su hermana me hizo llorar cuando la vi, porque ella vino desde España, aquí estuvo también un 14, y la acabo de ver, de 8 meses ya van a ser el bebé, ya van a ser de 8 meses. Los que me acompañaron, los que estuvieron ahora en el peregrinar, la pudieron ver preciosa, y cuando me vio lloraba con una alegría y con una gratitud con Dios. Hermanos, estoy seguro que cuando vienen momentos de tribulación, que cuando vienen desiertos después de salir de esclavitudes y de dolencias, pero si tú adoras a Dios, hay tierra prometida, hay mares que se abren, hay murallas que se derrumban, hay maná que cae del cielo. Amén. Y a veces cuando menos voz tengo es cuando me dan ganas de cantar, como hoy y mañana, pero no hemos ensayado. Tengo unas letras así de románticos que cantan. ¿Tienes la nota? ¿Será que ensayamos, improvisamos? ¿O mañana? ¿Mañana? ¿No les pase a ustedes? ¿No les pase a ustedes lo que es? Estaba yo en un retiro y a propósito, este martes, lo digo desde ya, este martes a las 6 de la tarde en la parroquia San Luis Rey de Francia con el padre Omar Landa, a las 6 voy a estar celebrando la Eucaristía. Padre, ¿es de sanación y de liberación? No, no. ¿Mañana no hay misa de sanación y de liberación? No, todas las misas son de sanación. Todas, en todas está el Rey que sana. En todas. A todas las Eucaristías que vas son de sanación.
y de liberación. Mañana 14 y estaré en la noche donde el Padre Alex mañana. Pasado mañana estaré con el Padre Omar Landa en San Luis, Rey de Francia. El miércoles estaré con el Padre Javier Bautista, Nuestra Señora de Shosta. Nuestra Señora de Shosta, ciudad de la alegría, ahí estaré. Y el jueves viajaré a Kansas City. Allí estaré en los Estados Unidos predicando este retiro de sanación y de liberación. Y cuando quizá menos fuerzas hay, me dan ganas de cantar. No, mi hijo, entonces mañana mejor. ¿Cuándo? When the night has gone and the light is there and the moon is the only light we see. No, I won't pray. No, 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 mejor mañana, mejor mañana. Mañana lo hacemos. Mire, hagamos esta hoy. Además que esta canción me hace chillar. Es que es muy linda. Es bellísima. No, mi hermano por ahí. Hasta mis hermanos ayer le decía, ay, hábleme más de esta canción, es linda, es de dos enamorados, pero es linda. Pero hagamos esta otra que también me llama la atención para hoy. O mañana. Estaba yo en un retiro y les dije, les tengo para mañana una predicación muy linda. Y una hermana mexicana me dijo, no, padre, pues hágale hoy de una vez, así tenga que yo trasnochar. Hagamos una vigilia, no termine, padre, dele más. Y yo dije, ok, vamos con el libro del Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo. ¿Dónde vive Satanás? No, mejor dejémoslo para mañana. Yo no quiero saber dónde vive ese desgraciado. Y yo le dije, no, lo voy a predicar hoy. Y cuando terminé la predicación, ella estaba en la silla de pie saltando de alegría, porque es de las predicaciones bellas. Amén. Invítenme a predicar dónde mora Satanás y todos se van a parar en la silla de alegría cuando vean lo que dice el Señor. Bueno, hagamos esta hoy. Ando volando bajo, mi amor está por los suelos, y tú tan alto, mirando mis desconsuelos, sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo. Ay, ay, no te rajes, chaparrita. Ando volando bajo, no más porque no me quieres. Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres. Me gusta seguir pasos teniendo tantas mujeres. Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar. Yo para arriba volteo muy poco, no sabes mirar. Aquí les va. Y el padre es loco. Ustedes saben que soy loco. Para que entiendan la palabra de Dios. Les predico. Y llega la señora a la casa. ¿Qué predicó el padre? Divino.
¿Qué dijo el padre? Yo no sé, pero cantó. Escuchen el mensaje. Yo no nací pa' pobre. Ay, eso me gusta. Ay, sí, mírela. Mírela cómo va. Allá sí se levantó el desgraciado que nunca canta la aleluya. Allá está levantando las manos. Yo no nací pa' pobre. Me gusta todo lo bueno. Y tú tendrás que quererme. O en la batalla me muero. Pero esa boquita tuya me habrá de decir te quiero. Árbol de la esperanza, que vives solo en el campo. Tú dime si no te olvido, o dime si no la aguanto. Que al fin y al cabo mis ojos se van a llenar de llanto. Tú y las nubes me traen muy loco. Tú y las nubes me van a matar. Yo para arriba volteo muy poco. Tú para abajo no sabes mirar. No lo puedo creer. Voy a hablar con el señor obispo. He visto cómo se ponen de pie. Otra, padre. Y cuando canto las de alabanza, ya no más, ya se acabó la misa. Dijo que otra, ¿cómo es la otra? Wendina. Y Edgar me dice, mañana. When the night has come. No, ya vamos. Padre, ¿por qué canta hoy esto? ¿Por qué canta hoy? Y alguien diría, ay, el padre. Esta semana me encontré con un compañero y estaba yo acompañando a mis sobrinos a llevar las bebés al pediatra. Y cuando yo entré porque llevaba a la bebé alzada, me dice la pediatra, papá, deje la niña aquí en la pesa. Yo dije, no, yo no soy el papá, yo soy abuelo. Dice, ay, qué abuelo tan joven es usted. Ay, yo a usted lo conozco. Usted no es el padre. Yo dije, ay, no, estas niñas se quedaron sin abuelo. Y yo dije, ¿cómo que se quedaron sin abuelo? Y estaba allí un abuelito, ya un señor mayor, respetuoso ya. Yo lo vi mayor, así como uno se encuentra personas mayores ya que no tienen, o sea, mayores. Uno encuentra personas mayores, ¿no? O sea, pero de verdad lo vi, un señor, y se me acerca y me dice, Chuchito. Y yo, Chuchito, yo soy su compañero de seminario menor. Yo iba 3 años atrás de usted. Ustedes, no voy a decir el nombre porque me da pena. Ustedes, no lo puedo creer. Yo me fui a buscar un espejo a ver si es que yo. Porque dijo, ay, Chucho, pero ya usted lo veo como joven. Mire yo cómo estoy. Y
Y alguien diría, ay, yo sé qué le hicieron. Gracias a la doctora María Bernarda, que es la mejor dermatóloga. Allá al lado de la Reina Sofía tiene su clínica. Hermanos, les voy a contar el secreto. Escríbanlo. Proverbios 15:30 y Proverbios 15:13. Desde el 13 hasta el 33, léanlo. La doctora María Bernarda es muy linda, claro, ella nos pone un nuevo divino. Ayer me pusieron aquí votos. Me votaron del consultorio. ¿Qué votos ni qué nada? Proverbios 15:30, le decía a mis comunidades esta semana. La luz, que es la sabiduría de Dios. ¿Y quién dijo que era la luz y la sabiduría? Cristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tiene vida eterna. Y yo sé que mi Redentor vive. Amén. La luz, la sabiduría en tus ojos alegra tu vida. Alegra tu vida. Tú quieres ser feliz, busca la sabiduría. Los que miren mi rostro, los que contemplen la misericordia, recibirán bendición, amén. Recibirán gozo, amén. Entonces, yo tengo que mirar, y lo que dice el Apocalipsis cuando miro el rostro de Jesús. Si yo miro el rostro de Jesús, y se los he dicho, si yo me hubiera casado, yo miraría no a una suegra en las escobas, yo sé que ellas vuelan y llegan volando, pero yo miraría a Cristo. Yo no miraría la escoba de la suegra, yo miraría a Cristo que viene con ángeles y la están trayendo. Yo miraría a Cristo. Yo les he dicho que yo miraría a Cristo. Tenemos que mirar a Cristo en los demás. Yo trabajaría por Cristo. Yo miro a Cristo. En estos días me pasó que a mí me fascina, les decía a mis comunidades, el chocolate, pero como los loros. Me gusta echarle el pan al chocolate y comer así como come Rebeca, me la lora. Cierto que ya no le puedo poner Rebeca porque así una señora me regañó. Yo me llamo Rebeca, ¿por qué le puso así a su lora? Dios mío, perdón, doña Rebeca, mi lora se llama Chuchita. Y como el pan con chocolate, y estos días salí y estaban unos servidores sirviendo pan con chocolate, pero una de las que estaba casi me traga con la mirada. Se me quitaron las ganas del chocolate, del pan. Porque nosotros decimos, yo voy a ir a llevar a Cristo a los que tienen hambre, pero no miramos a Cristo. Miramos es el hambre, miramos es mal. Y por eso vivimos así, como mi compañero. No digo. Y dice la palabra, y léanlo si no me lo creen, busquen hoy la palabra de Dios. Reto a alguno de ustedes a que busque ya en su celular, porque en el celular hay de todo. Y busque el celular, Proverbios 15:13. Búsquelo. ¿Y qué dice? Y 15:30. ¿Y qué dice 15:13? La alegría que trae el Rey, la sabiduría es Cristo. Y la alegría que trae Cristo al corazón rejuvenece, embellece el rostro. Búsquenlo, ¿alguien lo buscó? Venga su merced. Porque es que dicen, ay, el Padre. A mí me gusta, y cuando voy a los retiros me gusta que lean, que ustedes lean. ¿Qué dice Proverbios? ¿Encontró? Dígame a ver si es verdad o es mentira. Proverbios 13: el corazón alegre hermosea el rostro, pero el dolor del corazón abate el espíritu. Ok,
Gracias, muchas gracias. Dios te bendiga. Y llévatelo a tu alma, porque tú has luchado y te han querido quitar y te han querido ver triste y te han traído amarguras, pero la alegría del Rey te va a rejuvenecer, te va a embellecer. Hoy venden una cantidad de cremas. A propósito, a mí me ponen a vender medicamentos. No crean, eso es mentira. Yo no vendo medicamentos. Y seguramente ahora salió la crema de nácar de Chuchito, que quita las arrugas. No, no, no. Yo tengo a Cristo y la alegría de Cristo en el corazón te va a rejuvenecer. No los oigo, no los oigo. ¿Y qué hay que hacer? Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar para pedir esa sabiduría. Amén. No, no, no. ¿Escucharon la primera lectura? ¿Escucharon la primera lectura? ¿Cómo empieza la primera lectura? Oré, supliqué, pedí a Dios y me dio prudencia y me dio sabiduría. Escuchemos nuevamente lo que dice la palabra, pero como lo decía esta mañana en la misa del canal de YouTube, y gracias a todos los que apoyan el canal para que el padre Alex y yo estemos y llevemos ese mensaje. Oré y Dios me concedió, invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. Yo preferí la sabiduría a los cetros y a los tronos. Yo preferí la sabiduría a las riquezas del mundo. Yo preferí la sabiduría a la salud, a la salud y a la belleza. Miren, hermanos, ese amén no me convenció mucho. Vamos a cambiar la palabra sabiduría y la vamos a cambiar por el nombre sobre todo nombre. ¿Les parece? Y vamos, en vez de poner sabiduría, vamos a poner el nombre sobre todo nombre, al que toda rodilla se doble. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Jesucristo es la sabiduría de Dios. Decir sabiduría y despierta al que ya se durmió al lado. Que para hablar de los demás, ahí sí están despiertos, pero para escuchar a Dios, duermen. Vamos a cambiar la palabra sabiduría y haz el ejercicio por el ser eterno, el Rey de Reyes. ¿Listo? Ay, Señor. Ay, yo venía a pedirle al Señor que me den el puesto en la compañía.
Ay, que yo pueda ser alcalde de Tuta, Dios mío. ¿De dónde es su merced? De Genesano. De Genesano, es que ella quiere ser blanquita, quiere ser alcaldesa de Genesano. Está luchando por la alcaldía. Ay, señor, yo quiero el cetro de Genesano. Ella quiere ser alcaldesa, no venga, blanquita. Ella... Aquí tienen a la alcaldesa de Genesano, su merced. Venga, su merced. Venga, su merced. Usted que me dijo esos días que quería ser la alcaldesa de Genesano, dijo: ¿qué es el cetro? Dice la sabiduría: cetro y trono. Aquí tienen a la que quiere ser la quiere tener el trono y el cetro de Genesano, la reina de Genesano, la alcaldesa, su merced. ¿Por qué no? Es que ahora la vi cantando. Yo no nací pa' pobre. Me gusta todo lo bueno. El martes le va a contar al señor obispo que la ministra, ella quiere el cetro, porque es que yo quiero el poder. ¿Cuántas personas buscan al Señor y van a las iglesias buscando no al Señor, sino el cetro? El cetro y el trono. Yo quiero un puestico en la alcaldía. Señor, yo vengo a que me ayude porque me quedé sin trabajo. Señor, yo lo que necesito es un trabajo. Para ser alguien en la vida uno tiene que trabajar, Dios mío. Pero la palabra de Dios nos está diciendo lo contrario. El padre Chucho no cantó de balde. Esto no es de balde. Esto tiene un mensaje. Y yo que la vi tan... Tú y las nubes me traen muy loco. Tú y las nubes me van a matar. Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no quieres mirar. Wow, mire que se la sabe, ¿eh? Ahora yo le hago un cambio, venga, su merced. Vamos a cambiar la palabra sabiduría por Jesucristo. Y me va a decir: yo supliqué. Y cuando yo pare, usted dice: no sabiduría sino Cristo. Yo oré, yo invoqué a Dios y me vino la... No, y me vino Jesucristo. Jesucristo. Ok, vamos a cambiar, o sea, lo va a cambiar. Yo oré a Dios, yo supliqué a Dios y vino Jesucristo. Yo preferí a Jesucristo. Más duro. Yo preferí Jesucristo más que a los tronos y a los cetros. Yo no quiero ya la alcaldía. Gracias, Blanquita. Cambiemos en la vida. Cambiemos la palabra sabiduría por Jesucristo y nuestra vida nos va a cambiar. A mí se me apareció en sueños Jesús. ¿Recuerdan el sueño que les conté? No he visto un rostro igual, no lo puedo ver, ninguna imagen de Cristo, la que tuve en el sueño. Y el Señor se me apareció y me dijo: ¿qué quieres? Y yo le dije: ¿qué horas son? Yo oré y me vino Jesús, y llegó y ha llegado porque Él vino, Jesucristo. Yo prefiero a Jesucristo. Yo prefiero a Jesucristo más que el poder que da el mundo.
Hermanos, si este mensaje debería llegar también al interior de la iglesia, en el sínodo que estamos. Qué lindo lo que ha hecho el Papa Francisco. Quitar tantos títulos y títulos y títulos. Siga, señor, doctor, excelentísimo. Papa Francisco quitó todo. Yo lo que prefiero es al grande, a Jesucristo. Pero miren muy bien y hagamos una evaluación hoy de nuestra vida. ¿Cómo ser profetas? Son 6 pasos y yo solamente les dije el primero hace 8 días. Y creo que así como hoy voy a terminar en enero y no he terminado. Orar. Hay que subir para orar, para ser profetas. Hay que orar para pedir lo que yo quiero del cielo. Pensemos los que hoy vamos a las iglesias, ¿qué vamos a buscar? Es que estoy pasando por una tribulación. Yo quiero un puestecito. ¿Tú quieres un puestecito? El Señor te da el puesto. El Señor sabe dar todo. Y el Señor te dará lo que tú pidas. Pide, pero hoy yo quiero pedir más que puestos, más que poderes del mundo. Yo renuncio a poderes del mundo, y esto va para los directores de las comunidades y para los que tienen cargos en la iglesia, que toca hacerles reverencia. No, yo prefiero a Cristo antes de los poderes del mundo. Bueno, está lindo el mensaje, está bien, yo no voy a pedirse a la alcaldesa. Venga, pedimos otra cosita entonces, venga. Venga, pedimos otra cosa. No, ya no va a ser la alcaldesa. Está bien. ¿Quiere a Cristo, Languida? Esta santa mujer. Entonces, nada, alcaldesa. Quiere a Cristo, ya no. Pero podríamos también pensar en otra cosa. Sigamos con la canción. Sí, yo le doy la letra y usted la canta. ¿Listo? Bájale, póngaselo en el noto. En la noto. Y estamos, no, tranquila que nadie nos está viendo, como unas 100,000 personas. Entonces, yo no nací pa' pobre. No, bájala un poquito más. Yo no nací pa' pobre. Pobre, me gusta todo lo bueno. Sí, sabe que sí, Blanquita. Perdón, me recuesto un poquito aquí. Sí, mi hija, perdón. Mire, mi hijita, ya no va a ser alcaldesa. Usted no quiere, quiere a Cristo, ¿no? Entonces venga, le muestro qué nos dice la palabra. Yo les dije que cambiaran la palabra. Y dice la palabra: yo preferí a Cristo antes que los tronos. Yo preferí a Cristo. Yo preferí a Cristo y no la riqueza. Ok. Ok. Y ahí dice: y las piedras preciosas. Divina la perla. Divina. Ay, hermosa esa. Ay, mija, qué aretes tan divinos. Ay, qué gafas tan hermosas. Dice la palabra, está bien, ya no vayas, ya no va a preferir el poder. Yo, ay, mejor yo no me meto de alcaldesa porque eso me mete en el Dios y me amenazan después. Y no. Pero sí, Señor, yo quiero riqueza.
Eso sí, que no me falte la riqueza, Señor. Yo quiero ser rico, Señor. Dame riqueza, porque uno sin plata, ¿quién es? ¿No es que con la plata uno compra casas? ¿Y con la plata uno compra camas? ¿Y con la plata uno compra medicamentos? ¿Y con la plata uno compra hasta las bancas de la iglesia, a su merced? Pero yo prefiero a Jesucristo. ¿Sí? O sea, yo no nací pa' pobre. Me gusta todo lo bueno. Miren la súplica que está haciendo el hombre de Dios. Yo prefiero a Cristo, la sabiduría de Dios, antes que los puestos que puede dar el mundo. Ay, yo quiero tener, está bien, yo no quiero ser poderoso, pero yo quiero tener mi avión para irme a Genesano. Aterrizamos ahí en Tunja, que ahora hay aeropuerto. Yo quiero tener riqueza, porque yo quiero tener dinero. No, no quiero poder, quiero a Cristo. No quiero riquezas, quiero a Cristo. Yo vine a buscar a Cristo. Es que con la riqueza yo compro casas, pero no tienes hogar. Yo compro camas, pero no tienes sueños. Yo compro medicamentos con la riqueza, pero no tienes salud. Yo compro aviones, pero no tendrás el mejor vuelo. Aquí en esta vida se te dará 100 veces más, con persecuciones y después vida eterna. Amén. Qué lindo el mensaje, me alegra que lo están recibiendo. Listo. Gracias, Blanquita. Entonces, a Cristo, váyase ahora sí, tranquila, no la molesto más. Bueno, está bien, ya que bajó las escaleras, devuélvase, está bien. Venga, Blanquita, otra vez. Venga, otra vez. Venga, su merced, porque no, no, esto no puede terminar así, yo no la puedo dejar ir. Otra vez la canción de mañana, cuando llega la noche. When the night. Ven y cantamos, su merced me la va a cantar, listo. Ven, cántela bien. When in the night. Eso es lo mejor que me ha pasado. Ahí va. When in the night. Vamos para la tercera, ¿listo? La tercera es la vencida. Ay, se me fue ya el escalofrío. Se me fueron todas las enfermedades del gozo, de la alegría del corazón. ¡Haz reír! Y Dios te alegrará tus días aquí en la tierra. Okay. No, increíble. You speak English very well. Yes. Yeah, I love you. I love you. I love you too. Me acordó.
de una persona que lo único que se sabía en inglés decir era I love you, yo te amo, I love you, yo te quiero. Y me contó ella que estaba en un parque por allá en Estados Unidos y todo el mundo dice, ay padrecito, yo no hablaba nada, solo I love you. Y se subió con una señora en una montaña rusa y la señora decía, oh my God, y ella le decía, I love you. Y esa señora me miraba mal porque yo le decía, ay, no. ¿Qué es I love you, padre? Yo tengo miedo. Blanquita, vamos con la tercera. ¿Listo? Vamos a la palabra de Dios. Yo quiero la sabiduría. O sea, yo ya no quiero ser la alcaldesa de Genesal, ¿no? Yo quiero a Cristo. Yo quiero a Cristo. Usted no quiere riqueza. Usted quiere a Cristo. A Cristo. ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? No tienes que hacer nada. Coge tus riquezas que no te sirven. Coge lo que hoy crees que es tuyo y entrégalo. Y ahora, mire lo que dice el Señor. Y ahora, no dice después. Y ahora. Y ahora, en este tiempo, 100 veces más, casas, hermanos y hermanas, y madres e hijos, y tierras, con persecución. Con persecución. Aquí les viene, porque usted puede tener las riquezas del mundo, pero si usted quiere tener a Cristo, usted va a tener casas, tierras, padres, madres, hermanos, y lo van a perseguir porque lo van a envidiar, y al final tendrá, y mañana tendrá edad futura, vida eterna. Ese aplauso es para Dios. Qué lindas son las almas humildes que buscan a Cristo. Yo no quiero los puestos y los poderes, yo quiero a Cristo. Yo no quiero riquezas. Hay personas que dicen, no, yo, a mí no me gusta ser alcalde, yo lo único que quiero es ser influencer para romper carros y para hacer locuras. Y eso sin nadie lo critica. Yo quiero tener riqueza a costa de ver jóvenes muriendo por las drogas en la calle, y yo soy rico y quiero tener riqueza. Y eso nadie lo critica, ¿no? Y tienen todos los carros y todo, pero salga el Papa del Vaticano y le critican hasta el helicóptero en el que se subió, que no es de él. Todo lo critican. Y esto va para el final, ya casi termino. No, no se me desanimen. Sí, vuelva a despertar a la que se durmió. Está profunda. Pero ella decidió a Cristo, no el poder del mundo. No, yo no quiero tener poderes, pero yo sí quiero tener riqueza. Y hay algunos que ricos se suicidan. Y ricos se suicidan. Porque de nada sirve la riqueza. Y les pueden poner cajón de oro con diamantes y esmeraldas. De nada sirve. Pero aquí viene lo más fuerte, Blanquita, lo tercero. Yo le quise a Jesucristo, di fuerte, yo le quise a Jesucristo más que la salud y la belleza.
Lo tercero, por eso no la podía dejar ir. Yo no quiero poder. Yo no quiero riqueza. Pero hay personas que dicen, yo no quiero tener plata, yo lo único que quiero es tener es salud. Porque uno sin salud, uno no es nadie en la vida. Eso, ¿qué tal hay uno con escalofríos y cantando como un loco? Yo para arriba volteo muy poco y tú para abajo no sabes mirar, ¿ah, su merced? Entonces no, yo no, a mí, yo vine a pedirle fue al Señor la salud. Yo vine a pedir la salud. Me pareció tan lindo el testimonio de esta bella mujer. Nos dio el nombre. ¿Lo recuerdan hace 8 días? Esta mujer que vino, ¿lo recuerdas, Señor? ¿Y qué nos dijo ella? Venga, hijito, acompáñeme aquí con Blanquito. Vamos para otro que quería ser alcalde de Neiva. Y quería ser el dueño allá de las tierras de Neiva. Y la salud, y la salud. ¿Y usted cómo estaría hoy si no tuviera a Cristo? No estaría aquí. ¿Dónde estaría? Estoy lleno de Dios, lleno de vida. Aquí estoy tocando. ¿Qué tiene aquí? Un resincronizador. Pero como tuvo a Cristo. ¿Recuerdas a esa mujer de hace 8 días? ¿Qué nos dijo ella? ¿Qué tenía ella, el tumor, como llegan tantos con cáncer terminal? ¿Qué le esperaba a ella morir? ¿Y qué pidió ella? ¿Vino a pedir la salud para poder trabajar aquí en Colombia? No, padre, ella pidió, no te pido que me sanes, te pido, Señor, que me abraces. Yo no quiero que me sanes, yo quiero que me abraces, yo no quiero la salud, yo quiero un abrazo tuyo, Jesús. Y usted estaba en la misa, en una Eucaristía de 14, cuando ella estaba allí con los enfermos. Y yo podía llamar a todo el mundo, pero yo llamé a una mujer. Ese día lloré y lloramos todos. Sí, yo lloramos todos porque usted fue quien la llamó y le dijo, ven que quiero abrazarte. ¿Y yo qué iba a saber? Para todos los que me escupen, me calumnian, me critican, ¿yo qué iba a saber? Que ella el día anterior y en la noche, en su descanso, le pedía a Dios en el dolor de su cáncer, de la cirugía tan grave que le tenían que hacer, que es lo único que quería era el abrazo de Cristo. Pero cuando yo estaba aquí celebrando, la vi y la llamé. Ese día lloramos todos y le dije, ven que te quiero abrazar. Yo no soy brujo, es porque los que llegamos aquí, aquí está Cristo, y donde hay alguien que confía en Cristo y no, y no, y no, y no en el dinero, traerá prodigios del cielo a su vida y a los que estén a su lado. Y ustedes llevarán esa bendición a sus familias, y tú llevarás la bendición a tus hijos que lo necesitan, y tú llevarás el gozo a tu familia que lo necesita, y tú verás la gloria del Señor en tu casa como lo has visto tú. Amén. No quiero poder, no quiero riqueza, no quiero salud, yo quiero a Jesucristo. Amén. Esto no termina. ¿Qué le pasó a ella que no pidió salud sino a Cristo? Cuéntenos qué le pasó y dónde está en este momento. ¿Por qué no está aquí en Colombia? ¿A dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con su cáncer?
Después le hicieron exámenes y le volvieron a hacer exámenes porque le dijeron: usted ya no tiene nada, no tiene ningún. ¿Dónde está hoy? ¿A dónde viajó? Viajó a trabajar a los Estados Unidos. No, ella viajó a Europa. A Europa nos dijo. Ella se fue a Europa, nos dijo el domingo pasado. ¿Escuchaste? Se fue a Europa porque le salió trabajo en Europa. Ella no pidió trabajos aquí en la presidencia. El Señor le dio trabajo en Europa. Ella no pidió salud. El Señor se la dio para que viajara y tuviera todo. Ella no pidió riqueza. El Señor le dio aviones para que fuera. El Señor le dio aviones. El Señor le dio viaje. El Señor le dio todo. Amén. ¿Por qué? Por haber pedido a Cristo y no lo que tú podías pedir para ti. El cielo te dará a Cristo y todos los bienes. Y por eso, Blanquita, terminamos con esto tan bello que dice aquí: con Cristo me vinieron todos los bienes juntos. En sus manos había riquezas incontables. Te lleva las riquezas. Ay, me hacen llorar. Te lleva las riquezas, Blanquita. Yo te alabo, Padre, porque en los corazones humildes y sencillos tú muestras las cosas grandes del cielo. Amén. Ese aplauso es para el Señor. Ese aplauso es para el Rey. Ese aplauso es para el Rey. ¿Quién quiere a Jesucristo? Quiero poder del mundo. Yo quiero al que tiene poder en el cielo. No quiero las riquezas del mundo. Yo quiero al Rey del cielo. No quiero la salud ni la belleza. Yo quiero al médico del cuerpo y del alma, al que rejuvenece con la alegría en el corazón. No los oigo. Salmo 90 que acabamos de escuchar, que bellamente ha sido hoy cantado. El salmo muestra lo frágil que es el poder, la riqueza, la salud en el mundo. Hay países que hoy, con ideologías contrarias al mensaje de Dios, no tengo que decirlo, ustedes lo saben, que prefirieron la ideología de un mundo sin leyes, sin valores, con abortos, con eutanasias, donde cada uno hace lo que quiere, donde engañan, donde quitan los crucifijos de las escuelas, donde se enseña lo contrario a la fe, donde se engaña, donde se empobrece,
mil años a tus ojos son como el ayer que ya pasó. Por las mañanas brota y florece y por la tarde ya se seca. Así viven muchos en el mundo, en ruinas y en miserias. Has puesto nuestras culpas ante ti, a la luz de tu faz, nuestras faltas secretas. Nuestros días son como un suspiro, se consumen nuestros años buscando poder, riqueza y salud, y no tenemos nada. Hoy hay muchos países, creo que ustedes y yo estamos cerca de uno, donde ya los medicamentos escasean, donde no hay posibilidad de salud. Pero si tenemos a Cristo, ¿quién conoce la fuerza? Enséñanos, Señor, a contar nuestros días para que entre la sabiduría, para que entre Jesucristo a nuestro corazón, para que entre Jesucristo a nuestro país. Vuelve, Dios, vuelve, vuelve a este corazón. Ten piedad, sácianos de tu presencia, de tu misericordia. Sácianos de tu amor en la mañana. Haz que exultemos y cantemos toda nuestra vida. Devuélvenos el gozo de los días. Devuélvenoslo. Repíteme la antífona del salmo. Un minuto. Repítemela como la cantaste. Sácianos de tu misericordia, llénanos, Señor. Sácianos de tu misericordia, llénanos, Señor. Amén. ¿Qué tengo que hacer para tener vida? Deja tu poder, deja tu riqueza, deja tu salud y sigue a Cristo, y tendrás, y tendrás 100 veces más. Y lo dice la carta a los Hebreos: la palabra de Dios es como un cuchillo, como una espada, como el bisturí que penetra. Cuando penetra, una espada hiere y mata, pero la palabra de Dios es como una espada que, en vez de herir, sana y es eficaz y trae vida. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el que llevas en tu vientre heredará el trono. Ay, es rey. El que yo llevo en mis entrañas es rey, sí. Y el poder lo acompañará. Wow, entonces aquí está la reina, aquí está la esclava. Yo no quiero riqueza, yo quiero escuchar la palabra y practicarla. Ese aplauso es para el Señor. Ese aplauso es para Dios. Ese aplauso hoy lo dan los abuelos. Ese aplauso y lo dan los papás. Lo que hoy quiero para mi vida, lo quiero para mis hijos, lo quiero para mis nietos, lo quiero para los que están a mi lado. Yo quiero a Jesucristo.
quiero a Jesucristo para ti. Yo quiero a Jesucristo para ti. El Señor se me apareció en un sueño y me dijo: ¿qué quieres? Y yo le dije: ¿qué oración? Pero hoy se me está apareciendo aquí. Hoy lo estoy viendo aquí. Y me está preguntando: ¿qué quieres? Que me quiten la disfonía y el escalofrío. Que me des plata para terminar el santuario y para poder seguir con el Padre Alex en el canal de YouTube. Y que muchos critican. Y a los que hacen vulgaridades nadie los critica, hasta rompiendo las riquezas del mundo. Señor, yo voy a dejar de ser cura y me voy a volver periodista o alcalde. Señor, yo te quiero a ti. Perdóname, Señor, por haberte preguntado qué horas son. Es que no me he dado cuenta que el tiempo se me estaba pasando y yo ni sabía qué horas eran en mi vida. Pero contigo ha llegado el tiempo de que todos los bienes los tengo, Señor. Llegó la hora de Dios. Y el que está pidiendo a Cristo y alaba y adora a Cristo. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, el pueblo por el que Dios juró que nadie le iba a destruir, y ni Hitler pudo destruirlo, fue un pueblo que se preparó para la guerra, pero con Dios, y tuvo que enfrentar a los cananeos, a los filisteos, a los heteos, a los feos. Pero hay un pueblo para que el pueblo de Israel no se había preparado. El pueblo de Israel sigue en batallas y sigue peleando, y podríamos estar cercanos a una tercera guerra mundial. Pero hay una batalla que el pueblo de Israel no esperaba. Hay una batalla que el pueblo de Israel no tenía el domo de hierro para defenderse de los misiles. Fue en el desierto, donde no tenían nada y solo adoraron a Dios. Y en el desierto apareció un enemigo. El detalle está escrito en el libro de los números, por allá en el capítulo 16, 17 y en el libro del Éxodo. Apareció un enemigo. El pueblo no estaba preparado para ese enemigo. El enemigo estaba esperando que el pueblo se muriera para que viera que Dios no cumple promesas. Ese enemigo representa a Satanás. Y cuando el enemigo vio que el pueblo estaba muriendo, dizque adorando a Dios. Espere que ya los veo, me tienen que adorar a mí. Nunca el pueblo de Dios se preparó. Nunca. Es la única batalla
es el único enemigo para el que el pueblo de Dios no estaba preparado con misiles para destruirle. Mañana, a esta misma hora y por este canal, ustedes van a encontrar la batalla más dura, el enemigo más duro que está esperándonos, pero la victoria más grande del que tiene a Cristo en su vida. Si hoy están gritando, mañana van a subirse a las bancas de la iglesia. Dios los bendiga. Bienvenidos a los creyentes que no ponen su confianza en el dinero, que no han puesto su confianza en el dinero. Hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que pusieron su confianza en el dinero. No es que no tengas dinero, es que pongas tu confianza en el dinero, en el poder, en la riqueza, en la salud, en la belleza. Tu confianza, ponla en Dios. Efesios, carta primera a Timoteo en el capítulo 6, en el versículo 7, porque nada trajimos a este mundo y nada nos llevamos. Si tenemos que comer y con qué vestirnos, ya no podemos, nos podemos dar por satisfechos. Yo sé vivir en riqueza y en pobreza, porque si Dios cuida los lirios del campo y las aves del cielo, me cuida a mí. En cambio, los que quieren hacerse ricos caen en la tentación como en una trampa y se ven asaltados por muchos deseos de poder, de riqueza, de salud, insensatos y perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina. En la ruina y la condenación, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males, y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Pero si tú quieres a Cristo más que el poder, que el trono, que los cetros, que las riquezas, que las piedras preciosas, más que la salud y la belleza, tienen todos los bienes juntos. Ha llegado la hora de vencer y de triunfar. Ha llegado la hora de mis lágrimas secar. Ha llegado la hora de mi libertad. ¿Quién quiere ser libre? ¿Quién quiere ser libre? Cristo los hará libres. La verdad os hará libres. Cristo nos da libertad. Para eso vino Cristo al mundo, para que no seas esclavo de los poderes del mundo. Católicos,
hogares que se están peleando por los poderosos del mundo. No, ese es mi candidato. No, ese es el mío. No, ese es mi equipo. No, ese es el mío. No quiero poderes del mundo. Mi familia quiere a Cristo. Yo les voy a dar riqueza. Hasta los delincuentes que están en la calle robando, yo les voy a dar plata para que roben más. Yo les daré riqueza. Yo les voy a dar a todos la salud sin medicamentos. No, no quiero al mundo. No quiero lo del mundo. Yo quiero a Cristo. Yo quiero a Cristo. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora del cielo. Ha llegado la hora del Señor. Es hora de que el Rey entre a lo que le pertenece. Y declaro victoria. Declaro bendición. Llegó la hora de que el Rey traiga todos los bienes. A quienes el mal engaña. De un milagro de amor. Oigo, aquí está el Rey sanando. Aquí está el Rey dándote poder, pero poder de cielo. Pisarás serpientes, escorpiones. Tomarás serpientes en tus manos y el veneno no te hará daño, porque tú tienes el verdadero poder. Tú llevas no la riqueza del mundo, la riqueza del Rey. A los oídos. Ha llegado la hora. La salud, tienes al médico que te sana. Un milagro de amor. ¿Quién busca hoy a Cristo? ¿Quién quiere hoy a Cristo? No los oigo. No los oigo. Escucha, escucha. ¿Quién quiere a Cristo? Tú pediste a Cristo. Quien me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Quien recibe al Padre que me envió, tendrá, habitará dentro de ese corazón el Espíritu Santo, que es el amor de Dios. Los que hoy gritan y aplauden y quieren a Cristo,
llevan al Creador, que es nuestro Padre. Llevan al Redentor, que es Cristo. Y llevan al Espíritu Santo de Dios, que hace prodigios por donde tú vayas. Y declaro victoria. Declaro bendición. Han llegado la hora y un milagro de amor. En el desierto, donde no tienes poder, donde te humillan, te calumnian, te pisotean, te golpean, todos los males te los quieren echar a ti, te quieren callar, desprecian, te quieren ver muerto, te amenazan. En el desierto, donde no tienes riquezas del mundo, que tienes que huir. Si haces algo, es un palacio el que se está haciendo, donde no tienes nada. En el desierto, donde tienes que pagar para que te atiendan porque no hay salud. Pero si tú tienes a Cristo y lo adoras, caerá maná del cielo. Se abrirán los mares. Se caerán las murallas, se detendrá el río y tú pasarás con la victoria de Dios a donde tienes que llegar. Mis manos alzaré, mi oración elevaré, con mi fe alcanzaré lo que nunca pudo ser. Todo lo que pidas en mi nombre, escúchalo bien. Todo lo que pidas en mi nombre. ¿Quién pidió a Cristo? ¿Quién pidió a Cristo? ¿Quién pidió a Cristo? Ahora sí, el que pidió a Cristo, en nombre de Cristo, va a recibir todo. Todo lo que pidas en mi nombre. Mi Padre desde el cielo lo enviará. Gracias, Señor. Y declaro victoria. Gracias, Dios. Gracias, Madre del Cielo. Veo el cielo abierto y a Dios descender. Aquí está el Hijo amado con su palabra. Escúchenlo. Amén, amén, amén. ¿Creéis en Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo,
Hijo único de Dios, que nació de la Virgen, murió, fue sepultado, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Sí, ¿creéis en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, digamos con alegría, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos alegramos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, oremos por una Iglesia que pida a Cristo, que muestre a Cristo. Oremos por los que gobiernan el mundo, para que sepan que son príncipes de polvo y que con el cielo traerán bendición al pueblo, pero con sus caprichos traerán guerras, hambre y muerte. Oremos por nuestras familias para que hoy recibamos y pidamos: tú eres el que tenía que venir al mundo. Y aunque mi hermano ha muerto, yo sé que lo que tú pidas al Padre, Dios te lo concederá. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y todo lo que ustedes han pedido, lo recibirán. El Señor les va a dar más de lo que ustedes piensan y se imaginaban. Amén, amén, amén. Hermanos, quiero agradecerles a todos ustedes por su amor. En medio ustedes lo escuchan de tantas críticas: el cura se está haciendo una mansión de casa y de iglesia. ¿Cuántas personas con vulgaridad tienen todo el dinero del mundo y nadie les critica nada? Pueden tener a costa del pueblo cuántos carros, camionetas, ambulancias van detrás de una persona que ustedes están pagando de su trabajo y nadie dice nada. Y cuando vamos a donde Dios, como le dije al alcalde hace 15 días que estaba allá en Cabullero, los que estaban, ¿se acuerdan? Les dije a todos los miles de llaneros que están aquí, de tantas partes, está el gobernador: cambiemos el chip, dejémosle al gobernador y al alcalde el billete de 2000. Me parece estar viendo a la esposa. Además, aplastá todo el tiempo, pero ahí sí se quedó más dormida, así como si torsiona acá. Cuando le dije: cambiemos, echémosle el de 2000 al que está gobernando y echemos el de 100,000, que a veces pagamos en impuestos y cada vez más cara la vida, coloquémoselo a Dios. ¿Qué tal si cambiáramos el chip? Porque la Iglesia, la que es más criticada, es la que mejor educación, la que mejor salud. Todos los hospitales, si ustedes quieren ver todos los hospitales de este país, toda la educación de este país, y hasta para cuando uno se moría, los cementerios, porque hasta los cementerios los tenía la Iglesia para enterrarlo a uno con dignidad. Hasta eso pensó en la Iglesia. Todo, vayan, miren en los pueblos de quién era el hospital, de las comunidades de San Juan de Dios, de los jesuitas, de los dominicos, todo era lo de la Iglesia. Y después el gobierno llegó, los gobiernos llegaron, el gobierno allá de Mosquera, es que se nos olvida, que le quitó todo, todo, todo lo expropió y lo hizo una ruina. Gracias a ustedes que nos apoyan con su ofrenda, porque quien es capaz, yo ya compraste el caballo de trilla y no sé cuántos miles de pesos le invierten. Gracias por darle a Dios una ofrenda, el trabajo de sus casas, como me decía una señora, padre, y un muchacho me decía: lo que usted nos dio para mi papá, no hay dinero en el mundo
con que se lo podamos pagar. Solo Dios lo pudo librar de ese cáncer terminal. Que el Señor bendiga la ofrenda y que Dios bendiga también a los que con amor preparan ese diezmo y ese sobre. Cuando haya, les voy a pedir a las de ofrenda, cuando haya una persona y lo quiera hacer como ayer lo hicieron: Padre, le doy gracias al Señor, me dijo una señora, ustedes lo vieron ayer en el bautismo, llorando. Padre, primero no podía tener hijos, y cuando quedé embarazada me dijeron que mi hija se me moría y que o era ella o era yo que la abortara. Aquí estuvo sentada, y cuando yo llegué con mi bebé, usted me dijo que no la abortara, que ella estaba bien, que no escuchara lo que los médicos le estaban diciendo. Yo qué voy a decir eso si yo respeto a los médicos, es Dios. Ella estaba pidiendo a Cristo y que usted me la iba a bautizar, y aquí está mi niña, hoy me la bautiza, y ayer la bauticé. Ayer celebré el bautismo de la niña, fue de los bautismos que hice ayer. Ella pasó con su familia y pusieron las manos en el altar dejando su ofrenda, y decían: no hay dinero en el mundo para agradecerle al Señor, pero lo que tú entregas para la evangelización y para la obra de Dios, Dios te lo va a devolver. Qué lindo lo que hizo el cardenal con Cristovisión. Todos hacen maratones. Ah, es que los curas quieren riqueza. No, no queremos riqueza. Nosotros tenemos a Cristo y vamos a llevar a Cristo, y nos desprendemos de lo que el Señor nos da. Esa es la ofrenda. Decirle al Señor: si hoy te doy la comida de mis hijos, tú me la diste, mañana me la vas a devolver. Y el que quiera, cuando hay personas que he visto que traen su diezmo en un sobre, los invito para que pongan sus manos en el altar cuando lo quieran hacer. Tráiganlo, y por esta ofrenda el Señor les devuelva todas las bendiciones que tiene guardadas el cielo para sus familias. Amén. Dios les bendiga. Los que quieran acercarse.